Buongiorno, obrigado. Fernando, del restaurante Metro Bistro de Miami. Hola. Fernando, cuéntanos qué nos has traído. Bueno, ya acá tenemos el carpaccio de carne de res orgánica y alimentada a pasto. Ay, nuestra Dios carne es de Gaucho Ranch. ¿A quién le provoca, chicas? A mí, yo ya, feliz de la vida. Por favor. Yo estoy súper metida. Arúgula orgánica y cebollas orgánicas. Me encanta la arúgula. Esto es rápido, su plato riquísimo y saludable. Recientemente descubrieron que la carne orgánica y alimentada a pasto tiene omega 3, que antes se pensaba encontrarlo solo en pescados. Y ahora se encuentra acá. En carne orgánica. ¿Y esta ensalada que tenemos acá? Esta es una ensalada clásica del sur de Francia, la niçoise. Es ensalada con huevos orgánicos, habichuelas orgánicas, tomates, papas y sashimi grey. Ay, qué rica la presentación, okay, además. Cuéntame de este término orgánico. ¿Qué tiene de diferencia o qué tiene de beneficioso en comparación a los otros alimentos? Todo. Bueno, todo lo que sea orgánico fueron vegetales cultivados sin el uso de antibióticos o hormonas. Entonces son saludables, no tienen pesticidas. La carne orgánica no tiene ni antibióticos ni hormonas. Los vegetales no tienen nada que sea artificial, nada que los haya hecho crecer artificialmente. Es que como, no tienen pesticidas ni fertilizantes. O sea que te tienes que acostumbrar al sabor porque no, esto ya como que lo que debería ser es nuevo. No, esto es como era todo hasta hace no mucho tiempo atrás. Es lo que claro, que lo cambiamos todo. Es como comíamos nosotros en nuestros países. Claro. Exacto. Como crecimos, nosotros los sabores son mucho más... Les digo, pero yo estoy súper metida, entonces. Bueno, aquí la única orgánica es Angélica, porque es la que le ha entrado No sabes lo orgánico que... Aquellos son, son chickpea cakes. ¿Cómo? Es hecho chickpea cakes. De garbanzo. Con garbanzo orgánico, tomates, ¿quieren probar los chatas? Dale. Pruébenlo, por favor. Pero sí es una maravilla porque los sabores son mucho más fuertes, pues como comías en tu casa. Los sabores están presentes, los aromas. ¿En qué linda chiqui me dio el plato? ¿Y esto qué? Dame, yo le aseguro plato. No, no, esto ya es mediodía, no. ¿Qué? ¿Esto qué? No, no lo estoy oliendo. No, señor. Usted pórtese bien y cómo se le ensalada. Pero nada más que es que quería saber si era vino, pero es vino orgánico, eso sí no sabía yo. Fernando, yo quiero aprovechar que... es vino espumante orgánico del sur de Francia. Ah, también vino orgánico, chicas. Todo orgánico. Quiero aprovechar que estás aquí con nosotros, tú que eres experto en comida y estamos hablando de amor, de parejas, de hombres. ¿Hay comidas afrodisíacas? ¿Hay alimentos realmente que bueno, todo te elevan que sea la orgánico libido? Por ser sano, no solo te hace bien al cuerpo, como al alma y al corazón. Es cierto. Y haciéndote bien al corazón, va a ser afrodisíaco seguro. Sí, sí, algo te gusta mucho, como que te entra así la fragancia, digamos. Claro. Oye, pero fue así como adelgacé. Mucha gente me pregunta que cómo lo hice para adelgazar. Así fue como adelgacé. Me cambié a la comida orgánica. Ya estoy mucho más sana, me siento mucho mejor, tengo mucho más energía y la verdad es que todo me sabe mucho más rico porque me recuerda a mi país. ¿En qué se basaba tu dieta? En no comer. No. Para hambre. No, súper orgánico, no comía. Súper orgánico, de verdad, todo tenía que ser orgánico. Bueno, tiene, porque ya el lunes empieza otra vez. Proteína, verduras y frutas, obviamente no carbohidratos. Aunque los hay orgánicos también, pero en mi bueno, pero funcionó, porque luciste regia en Premio Lo Nuestro y en esa boda espectacular. Y estás regia, te ves muy bien. Mi alimentación es orgánica también. O sea, digo, como la mayor parte de mis alimentos son orgánicos. Bueno, y luces espectacular. Gracias. Este aplauso muy para bien. Fernando. Es gracias, muchas Fernando. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Por este regalo de comida orgánica. Y usted. Las esperamos allá. Claro. Gracias. No se mueva de allí porque vamos a descubrir en la próxima parte las edades sexuales del hombre. ¿Cuál edad está tú, Fernando? 46. Ah, bueno, vamos a ver qué sale en ese estudio. Lo vamos a ver al regresar. Ya venimos. Neto, está buenísimo. Está delicioso. Está rico, ¿no?